Buenos días. Buenos días a todos. Esperemos ahí un momentico para arrancar. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar de un. Bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. No sin antes el parroquial de la pregunta que me hicieron allí el viernes relacionada con cómo salía el certificado. El certificado sale con las competencias que se adquieren en estos 5 días, pues que es básicamente el seguimiento de todos los temas que hemos visto en los 5 días, y sale con una competencia en ciberseguridad básica. Pues eso es como lo que va a salir ahí impreso en el certificado. Entonces, no podemos decir que es un experto, no podemos decir mucho menos que es una visión completa en ciberseguridad, porque eso no lo es. Es una iniciación sobre todo lo que tiene que ver a nivel conceptual ciberseguridad y los temas que se abordaron en estos 5 días, en donde ustedes van a probar sus conocimientos en la prueba final. No siendo ahí más, entonces en la agenda, ahorita al final hacemos preguntas, todo lo que tengamos para que podamos avanzar. Bueno, entonces en el día 4 vamos a trabajar la metodología PTES para pentesting. Vamos a entender bien qué es este concepto. Creo que es mal manejado, diría yo, en el medio. Entonces, para que tengamos
una idea clara a qué se refiere y vamos a mirar algunas metodologías que tenemos para este tipo de actividades. Pero nosotros vamos a ahondar en lo que es el PTES, que es una de las que más se utiliza, la que yo utilizo personalmente para todo el trabajo ordenado de una prueba de penetración. Y vamos a hablar algo de derecho en ciberseguridad que va siempre de la mano con estas actividades. Recordemos que lo que no esté en el marco legal es ilegal. Entonces, estas actividades deben estar dentro del marco legal para poderse realizar. Vamos a ver algunas preguntas tipo examen, algunas conclusiones del día 4 como es costumbre y lo que ustedes deben preparar para el día de mañana, que donde vamos a hablar de análisis forense digital. ¿Cierto que todos me escuchan? Qué pena ahí que no pregunté. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, Ah, señor. muchas gracias. Bueno, los objetivos del día 4, vamos a tratar de reconocer y aplicar correctamente la definición de pentesting y hacking ético en el contexto de ciberseguridad. Ya sabemos que el pentesting o el hacking ético o el red team no es solamente ciberseguridad. Ya hablamos en el día 1 de definiciones, hablamos en el día 2 de activos de información, todo el tema de gobernanza que está en medio de esa definición y todo lo que se tiene que hacer ahí adicional. Entonces vemos que son muchas disciplinas dentro de lo que es ciberseguridad y no es solamente hackear máquinas o buscar vulnerabilidades en máquinas o tratar de hacer pruebas de penetración. Eso no es ciberseguridad. Ciberseguridad es un mundo de actividades que tienen que ver propiamente con el fortalecimiento de los sistemas de información dentro de ese contexto abordar todas las dificultades que puedan surgir allí para aplicar los diferentes controles y medidas de seguridad para que las tecnologías sean lo suficientemente seguras. Entonces, ahí hay un sinnúmero de actividades. Estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de Blue Team, estamos hablando de Red Team, estamos hablando dentro de esas disciplinas todo lo que tiene que ver el SOC, el NOC. Tenemos que ver también dentro de esas opciones también todo el tema de gestión de incidentes o lo que se llaman los CSIRT. En fin, o sea, hablar de que yo como especialista en ciberseguridad me voy a especializar, valga la redundancia, en todo es una utopía. Entonces tenemos que pensar hacia dónde nos vamos a direccionar nosotros como especialistas en ciberseguridad y sobre ese campo ahondar lo que más se pueda. Si bien tenemos que tener algunas nociones de todo la base conceptual, es complicado o demasiado ambicioso pensar de que voy a saberlo todo. Entonces, para que ustedes tengan como ese mensaje hacia dónde se van a direccionar. Vamos a estudiar entonces lo que es la metodología PTES, que propiamente tiene que hablar o habla específicamente sobre lo que son las pruebas de penetración. Y vamos a repasar algunos de los aspectos legales que tienen que ver sobre las prácticas en tareas ofensivas. Entonces, nos surgen estas dos dudas, o esta duda, que el hacking ético versus el pentesting. ¿Por qué se habla de hacking ético? ¿Por qué se habla de pentesting? ¿O por qué se habla del uno y del otro? Muchos dicen que el uno contiene el otro. Vamos a entender un poco esa parte. El hacking ético abarca una variedad de actividades relacionadas con la identificación y corrección de vulnerabilidades de seguridad, sistemas, redes y aplicaciones. Entonces aquí vemos una visión un poco más holística. Estamos abarcando varias actividades dentro de lo que tiene que ver propiamente la evaluación de sistemas. Sigamos. El pentesting es una disciplina dentro del hacking ético. Entonces aquí ya vemos una dependencia. Entonces ya vemos que el pentesting se adhiere a las actividades del hacking ético, que se concentra en la simulación de ataques cibernéticos con el fin de la evaluación y la mejora en seguridad. Entonces podemos hablar de que esta es una actividad un poco más corta, en donde se define en un marco de tiempo, se definen específicamente unos objetivos y se adhiere a las actividades del hacking ético. Entonces, cuando hablamos del hacking ético, estamos hablando de una actividad un poco más grande, en donde estamos evaluando diferentes aspectos de seguridad de los sistemas de información. Y esta aclaración es importante. Una empresa que contrata un servicio de hacking ético busca un enfoque más amplio y holístico para mejorar su seguridad cibernética, mientras que una empresa que contrata un servicio de pentesting se enfoca específicamente en identificar y corregir vulnerabilidades técnicas en sistemas, redes o aplicaciones. Entonces, basada en unas pruebas, por ejemplo, aplicando una de las metodologías que vamos a ver el PTES, se evalúan las condiciones de seguridad del sistema de información. Ya en el hacking ético, y viendo este árbol de dependencias o de jerarquía conceptual, vemos que el Red Team está ahí primerito,
en donde el Red Team puede incluir actividades como la evaluación de capacidades, detectar, responder, defender. Y aquí dentro del Red Team también está el tema del hacking ético y también las pruebas especializadas tácticas, técnicas y procedimientos. Esto se refiere mucho, esta TTP, a lo que es la metodología basada en Mitre, en donde basado en estas tácticas, técnicas y procedimientos se puede modelar al adversario y basado en ese modelado de adversario se puede entender más o menos cómo se están definiendo los diferentes tipos de ataques en la actualidad y sobre eso tomar posturas ya defensivas. Recordemos que las mesas de trabajo se realizan a través de lo que el Red Team puede detectar dentro del ecosistema digital como amenazas para poder explotarlas y poner a prueba los sistemas de información. Y del lado defensivo, el Blue Team está perfilando los mecanismos que encuentra el Red Team para poder jardinizar y o aplicar estrategias defensivas para que los sistemas no tengan esas debilidades. Seguimos ahí con el árbol de jerarquías. Entonces tenemos el hacking ético y dentro del hacking ético observamos actividades adicionales. Observamos la identificación proactiva y análisis de vulnerabilidades, es una actividad propia del hacking ético, el pentesting y las auditorías de seguridad, que no necesariamente tienen que ver con propiamente poner a prueba los sistemas de información, también se evalúan las condiciones de seguridad o los lineamientos de seguridad que está aplicando la organización y sobre eso dar su concepto basado en la experiencia, pues el proceso de hacking ético no solamente tiene que ver con las pruebas técnicas per se. Y dentro del pentesting, evaluamos actividades como las pruebas de servicios de red, las pruebas a nivel de aplicaciones web, las pruebas a nivel de redes inalámbricas y hay otras más, por ejemplo, el análisis estático y dinámico de código. También, por ejemplo, ya vemos otra disciplina que no está acá, que también puede estar inmersa el tema del análisis forense digital. Entre el análisis forense digital se hacen análisis también de malware estático, dinámico, en fin. Entonces, como para dar una muestra y para que se tenga una base conceptual sobre esto. Entonces, hablamos de que el pentesting es más puntual. El hacking ético es algo más grande en donde se basan diferentes actividades. También hay varias disciplinas dentro del hacking ético en donde se evalúan las diferentes posturas de seguridad de las tecnologías de información. Y ya el Red Team ya se puede decir que es como el que incluye todas esas actividades y disciplinas para el fortalecimiento de los sistemas de información. Entonces, entrando en lo que es el pentesting y ya teniendo esa base conceptual, observamos que el objetivo del pentesting es mejorar la seguridad y corregir las vulnerabilidades antes de que puedan ser aprovechadas. Entonces ahí vamos a emular diferentes posturas de ataque para poner a prueba los sistemas de información. Las pruebas de penetración comúnmente conocíamos como pentesting o ethical hacking, por eso se pone aquí entre comillas, ya tenemos esa aclaración de que el ethical hacking es el que contiene en sí el pentesting. Son un proceso de evaluación de la seguridad de un sistema, aplicación o red mediante la simulación de un ataque controlado. Este enfoque ético y autorizado, importante esta palabra, autorizado implica intentar identificar y explotar vulnerabilidades. Entonces acá hay una diferencia también con lo que respecta el análisis de vulnerabilidades, porque aquí vamos a tener el componente de la explotación. Cuando hacemos una actividad que no está direccionada a la explotación, lo que estamos haciendo es un análisis de vulnerabilidades. O hablar, por ejemplo, de un pentesting sin explotar, entonces está como quedando incompleto. Entonces yo lo asocio más a que se está realizando un análisis de vulnerabilidades, revelando así las debilidades que podrían ser explotadas. Entonces yo digo, ah, bueno, o sea, se aplica una metodología como pentester en el que tenemos la aprobación previa del cliente o la organización para hacer esas pruebas, donde nos dicen que revisemos X o Y tecnología, ese es el límite, y ese límite entonces le vamos a aplicar una metodología, como la PET es la que vamos a estudiar ahora. Entonces, basada en esa metodología, hay una fase que se llama explotación. Entonces, dentro de todas esas enumeraciones o todo ese proceso de tecnologías que ya levantamos y pudimos modelar, para que sepamos hacia qué vector vamos a dirigir nuestros ataques, entonces tenemos que aplicar o armar nuestro arsenal para generar el proceso de explotación. Entonces ahí estaríamos cubriendo en su totalidad todo el tema del pentesting, ya haciendo al final todas las fases posteriores como la posexplotación
y el informe, donde ya vamos a entregar, pues, claramente los vectores que se utilizaron y los procesos de remediación que se deben aplicar dentro de la organización. Importante mencionar esto: como nos pueden contratar como pentester, también nos pueden contratar como hacker ético, en donde vamos a hacer toda esta misma actividad, pero también vamos a proponer la remediación y vamos a solucionar la remediación, pues, o más bien vamos a aplicar la remediación para jardinizar esos sistemas. No es lo que usualmente se contrata cuando nos piden este tipo de actividades, porque no podemos ser juez y parte, pero cuando nos contratan con un servicio como servicio de hacker ético, podemos tener otra dependencia, ya sea nuestra organización de hacker ético, que pueda aplicar esas remediaciones y hacer un proceso de coayuda en ese sentido. Pero cuando nos contratan como pentester, por lo general no aplicamos correcciones, solamente decimos lo que tienen de debilidad en los sistemas de información para que otro, un tercero, pueda aplicar esas correcciones y pueda solventarlas. Ya después nos llaman a nosotros para volver a revisar esos sistemas y si fueron subsanados correctamente. Y bajo esa premisa, pues ya nosotros entregamos un nuevo informe diciendo de que ya todo está solucionado. Diferencias entre los diferentes tipos de pentesting. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de pentesting: el de caja negra, el de caja blanca y el caja gris. El caja negra es que nos van a decir a nosotros: vea, estas son las direcciones IP, este es el sistema de información, como lo ven desde afuera los delincuentes cibernéticos. Entonces, yo quiero que usted, pentester, revise ese sistema de información y encuentre qué debilidades tiene. Hasta ahí no me van a entregar ni credenciales, no me van a decir qué tecnologías maneja, no me van a dar ningún tipo de información. Nosotros lo que tenemos que hacer es que, basado en esa información mínima, vamos a encontrar las diferentes debilidades que tiene ese sistema de información, y sobre eso vamos a aplicar las metodologías o la metodología que nosotros creamos conveniente basado en ese escenario, y vamos a entregar un informe final. Ya cuando nos dicen o nos contratan: ah, no, y adicional a eso, yo quiero que usted me haga un análisis completo de mi sistema de información. Le vamos a entregar acceso completo, va usted a tener todos los objetivos desde afuera, va a tener acceso desde adentro para que usted emule, por ejemplo, el comportamiento de un insider o un empleado a nivel interno, y aplique todas las pruebas. También realice análisis estático y dinámico de código fuentes, y manejamos acá dentro de la organización de desarrollo de software. En fin, es una prueba completa desde todos los frentes para poder sacar un veredicto final sobre la condición de los sistemas de información. Es la que más me gusta y es la que debería aplicarse dentro de las organizaciones, porque ya conocemos de que hay demasiadas debilidades desde lo que tiene que ver el desarrollo de software, y también muchos de los ataques que se están originando desde adentro. Entonces, necesitamos tener esa visión completa de los sistemas de información. Hay otros casos en donde la organización te define un límite, te va a entregar algo de información, te va a exponer algunas tecnologías, no te va a dar información completa. Se puede decir que es un mix entre el uno y el otro, entre la caja negra y el caja blanca, y sobre ese te toca aplicar los procesos o las metodologías para revisar. Entonces, son las tres modalidades que nos podemos encontrar dentro del escenario. ¿Qué beneficios trae realizar pruebas de pentesting? Pues claramente es fortalecer los sistemas de información y facilitar la mejora continua y las prácticas de seguridad dentro de la organización. Vamos a ver que, de hecho, dentro de la norma ISO 27001, si implícitamente no se menciona lo que se tiene que tener un pentesting, sí hay pues lineamientos que dan a entender de que es una actividad inmersa dentro de los procesos de seguridad de la información, y claramente tenemos que acogerlo para fortalecer los sistemas de información. Metodologías a nivel de pentesting. Entonces, tenemos la metodología PETES, que tiene este sitio en donde, pues, se ap hacen aportes. Es una entidad, pues, sin ánimo de lucro, en donde se entregan lineamientos para atender este tipo de pruebas. Hay otras pruebas especializadas como la OSSTMM, que es una metodología abierta también, muy aceptada, en donde también se aplican diferentes lineamientos. Es un poco más reducida con respecto a la PTES, pero también tiene el enfoque para realizar pruebas de cualquier índole, sea caja negra, caja blanca o caja gris, y se puede aplicar en forma procedimental para atender este tipo de retos que se le ponen al especialista.
Hay otra metodología también, como la ISA, y otra que también es muy usada, como la OWASP, en donde se aplica más que todo a escenarios web. Este OWASP es muy usado para visualizar cómo se están desplegando las diferentes tecnologías a nivel web y compararla a través del OWASP Top 10, que son las 10 vulnerabilidades más clásicas dentro de lo que tiene que ver el contexto web, y sobre eso también aplicar alguna de estas metodologías que vemos ahí. Es como hacer un mix entre las dos, en donde yo así la aplico para poder apoyarme de lo que OWASP propone como las vulnerabilidades más comunes y adherirla a alguna de las metodologías que existen para poder hacer algo más completo dentro del proceso de desarrollo de la metodología. Vamos a tener entonces este ejercicio de pen testing. Vamos a emular pues algo así similar como lo que vivimos en la clase pasada, donde yo pues tengo una máquina de pen tester que es Parrot, y a través de Parrot pues voy a tratar de evaluar una vulnerabilidad o diferentes vulnerabilidades que tiene una máquina expuesta. Voy a recorrer todas las fases de la metodología para que ustedes tengan más o menos claro qué se debe tener en cuenta. Y pues claramente no vamos a tener este escenario como se pinta acá. Solamente lo que tengo aquí como para mostrarles es el Parrot y el Metasploitable 2. Vamos a hacer el ejemplo de que yo como pentester tengo Parrot y esta máquina WWW es el Metasploitable 2, suponiendo de que estaba en este escenario, y yo voy a empezar a realizar una interacción con este objetivo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Para iniciar, tenemos que tener una fase 1 de pre-enganche o interacciones pre-evaluación. Importante, esta primera fase es el contacto inicial que yo voy a tener con el cliente o con la organización, en donde me van a decir: vea, estas son las condiciones del pentesting, va a ser caja blanca, va a ser caja gris, va a ser caja negra. Me van a decir cuáles van a ser las limitantes, cuáles van a ser los tipos de prueba que yo puedo realizar. Ah, que usted no tiene autorización para hacer denegación de servicio. Ah, bueno, usted no puedo aplicar denegación de servicio. Ah, que usted no tiene capacidad, por ejemplo, para hacer explotación. Ah, entonces lo que me estás pidiendo no es un pen testing, sino que me estás pidiendo es un análisis de vulnerabilidades. Entonces voy a recorrer todas estas fases, voy a omitir esto. Igual voy a seguirle el mismo orden metodológico, pero pues si me estás pidiendo explotación, entonces no me estás pidiendo un pentesting, sino un análisis de vulnerabilidad. Yo te lo entrego con esta metodología y voy a abolir esta fase de explotación. Puede ser también. También me pueden decir: ah, bueno, también va a firmar estos acuerdos de confidencialidad con todo lo que entregue, con todo lo que entregue y reporte, que claramente tiene que estar ahí dentro de esa fase inicial. Entonces vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad, vamos a entender qué es lo que se va a realizar y vamos a decir que la actividad se va a realizar en un mes, por ejemplo. Un mes para poder realizar toda esta actividad, pues entendamos de que es un tiempo corto, pues puede ser menos, inclusive a uno a veces lo contrata, no, háganlo una semana, uy Dios, y pensar de que un atacante puede tener todo el tiempo del mundo para poder encontrar debilidades en un sistema de información, pienso que es un tiempo corto, pero el cliente es el que pone las condiciones y toca ahí, basado en eso, aplicar todo el conocimiento para poder sacar a flote pues un tipo de ejercicio de este tipo. Entonces ese primer contacto es fundamental. Y ahí también en ese primer contacto también se aplica todo lo que es el marco legal, pues todo lo que se debe tener en cuenta a nivel legal para realizar la actividad. Y ahí arrancamos con la fase 2, 3 y 4, que para mí es todo lo que tiene que ver con la enumeración, en donde esa primera fase, esa segunda fase, perdón, donde habla ya de la inteligencia, vamos entonces a realizar diferentes técnicas para poder encontrar información de forma pasiva. Entendamos que esta interacción o la numeración puede ser activa o pasiva. La información pasiva es donde yo no voy a interactuar con los objetivos, simplemente me voy a valer de la información que existe pública para poder tener un perfilamiento de la infraestructura del cliente. Entonces yo puedo, por ejemplo, utilizar, vamos a ir abriendo aquí el navegador. Puedo ir utilizando diferentes fuentes abiertas para poder ir encontrando esa información. Por ejemplo, OSINT, les hablaba de ella. OSINT es un framework donde yo puedo utilizar diferentes herramientas que trae para poder empezar a encontrar información sobre ese cliente. Supongamos que ese cliente que me contrató sea Microsoft.
Entonces yo voy a empezar a buscar diferente información relacionada con Microsoft. Y para mí una herramienta que es muy importante dentro de lo que es un cliente es encontrar los dominios que tiene ese cliente en sí. Entonces yo, por ejemplo, puedo buscar a través de esta herramienta los diferentes subdominios que pueda tener y basado en eso también puedo encontrar alguna ubicación específica sobre el objetivo. Entonces, para mí es importante eso. Yo utilizo mucho herramientas como las del firmado de certificados porque eso me da a entender que el cliente ha usado pues diferentes subdominios para poder firmar sus sitios. Entonces, eso a mí me da una visión de cuáles son los subdominios y entendamos que cada subdominio puede tener un servidor de aplicaciones, puede tener una base de datos. Entonces eso me sirve a mí para poder saber cuáles son esos subdominios y sobre ellos poder empezar a aplicar mi modelado de amenazas. El modelado de amenazas es una actividad muy importante dentro de la metodología porque basado en un dominio o en un subdominio, yo puedo ir empezando a perfilar por qué lado me voy a ir metiendo o qué amenazas voy a utilizar para poder teórica, o sea, o basado en esas amenazas, saber cuáles van a ser las posibles vulnerabilidades que puedo explotar si las encuentro. Claramente la amenaza no es nada sin la vulnerabilidad. Entonces, basado en eso, pues puedo empezar a perfilar mis diferentes amenazas. Entonces, vemos los diferentes subdominios que se han firmado en algún momento basados en el dominio principal, lo que me da a entender de que pueden existir tecnologías inmersas en esos subdominios. Entonces, yo tendría que empezar a mapear todos estos hallazgos para aplicarlos en mi informe y basado en eso empezar a detectar qué tecnologías hay detrás de estos hallazgos. Entonces, SEO sí me entrega no solamente esta herramienta, sino muchas otras para interactuar en forma pasiva. Recordemos que es una interacción pasiva. También tenemos ahí el Google Hacking Database, que es otra herramienta que podemos utilizar para el Google Hacking Database es otra herramienta bastante importante en donde yo a través de diferentes dorks, los dorks son diferentes combinaciones que puedo utilizar en el navegador, en el buscador Google para encontrar si existe una debilidad basada en el buscador. Entonces, si por ejemplo el dominio es Microsoft, yo puedo colocar in title index of y eso me daría a mí entender de que no están aplicando restricción para navegar entre los diferentes directorios. Y Google Hacking Database entrega demasiados dorks para poder aplicarlos. Entonces, basado en eso, yo puedo aplicar algunos para encontrar si en Google tienen exposición de alguna información que no debería estar y que pueda aplicar y pueda afectar el pilar de la confidencialidad. Entonces, me puedo apoyar bastante en los dorks y en Google Hacking Database. Y OSINT tiene demasiadas otras. Entonces, esta fase es fundamental, esta base de recolección de información, por eso este OSINT Framework entrega tanta, tanta información o vectores donde yo puedo aplicar enumeración pasiva, en donde yo puedo extraer información y basado en todos esos insumos ya puedo ir avanzando en las diferentes etapas. Es una fase demasiado importante. Otra herramienta bastante usada es el Shodan. Shodan es otra herramienta en donde me puedo aplicar búsquedas relacionadas con tecnologías, en donde también puede existir exposición de alguna tecnología adicional que me puede dar un indicio de que pueda existir alguna vulnerabilidad. Entonces, Shodan, por ejemplo, me va a decir si ese es el objetivo mío, Microsoft.com, suponiendo que ese sea el dominio de mi cliente. Son diferentes dominios que puedan tener relación con ese Microsoft. Aquí me estamos listando seguro diferentes servidores donde puedan existir tecnologías de Microsoft inmersas. No tiene que ver propiamente con lo que estoy haciendo. Entonces ya tiene que ver la experiencia del analista para poder sacar las tecnologías que realmente tienen que ver con el objetivo y sobre eso empezar a enumerar y extraer esa información. Otra técnica muy utilizada es Maltego. Maltego es otra herramienta que sirve para generar esa enumeración pasiva, en donde basado a diferentes elementos que tiene Maltego, esto se baja desde internet y se instala y se aplican lo que son transformaciones. Esas transformaciones me dan también insumos sobre el objetivo
y que puedo aplicar para poder tener básicamente insumos para poder ir avanzando entre las diferentes etapas de la metodología. Entonces yo cuando le digo aquí nuevo, puedo buscar, por ejemplo, a través de esta transformación dominio, puedo perfilar a través, por ejemplo, de esta búsqueda, que me encuentre diferentes transformaciones o que me haga diferentes transformaciones basado en este dominio, Microsoft.com. Entonces, entendiendo eso, pues, y perfilando mi objetivo, no me aplico. Listo, ya dije que Microsoft.com va a ser mi dominio, simplemente le doy clic derecho y que me aplique todas las transformaciones. Él puede sacar aquí unos temitas, le decimos que no hay problema. Entonces él hace un perfilamiento de todo lo que encuentre basado en Microsoft.com y vamos a ver que me va a encontrar, por ejemplo, direcciones de correo electrónico, me va a encontrar subdominios. Todo este tipo de información me sirve a mí, me va a encontrar números telefónicos, tecnologías, me va a encontrar aquí diferentes organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con Microsoft.com y personas también, en donde basado en eso, pues puedo tener alguna información. Aquí, WannaBack es un portal donde me muestra el historial de un sitio. Y puedo también, basado en anteriores versiones o actualizaciones anteriores que se le han hecho al sitio, poder encontrar algunos insumos o debilidades que también es importante tenerlo en cuenta. DNS, diferentes dominios que han tenido que ver con Microsoft en algún momento, que también lo veíamos en la otra enumeración pasiva relacionada con los certificados. Es una fase a la que yo le dedico demasiado tiempo, porque hay demasiadas herramientas. Vimos el OSINT Framework, vimos este, vimos el Google Hacking Database, pero son simplemente ejemplos de muchas de las herramientas que se pueden utilizar en forma pasiva para obtener información del cliente. Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta. Ya preguntas al final, si basado en esto vemos alguna cosita, listo. Entonces ya teniendo ese insumo de recolección de información, entonces ya podemos seguir entendiendo que basado en ese levantamiento podemos empezar también a realizar algún tipo de interacción adicional, pero antes, no sin antes, hacer un modelado de amenazas. El modelado de amenazas lo veíamos también en la clase 2, donde hablamos de activos, que el modelado de amenazas es muy importante del lado defensivo para saber cuando adhiero nuevas tecnologías, qué amenazas o a qué amenazas se puede ver expuesta el activo. Nosotros también del lado ofensivo tenemos las mismas herramientas. Entonces, del lado ofensivo, si yo hago una inteligencia relacionada con la obtención de información, yo también puedo empezar a generar modelado de amenazas. Herramientas para eso, sí, herramientas para eso tenemos, por ejemplo, de Microsoft. Microsoft nos entrega una herramienta para modelar amenazas, como que es el Microsoft Threat Modeling Tool, que ha basado en el modelo STRIDE. STRIDE, o las siglas, proponen diferentes amenazas que se pueden aplicar en cada una de las tecnologías que yo voy encontrando. Entonces, suponiendo que yo, a través de ese modelado, más bien de ese levantamiento pasivo de información, encontré que hay un servidor web expuesto, un servidor web Apache. Ese servidor web puede tener una interacción de este tipo. Yo ahí no sé, simplemente estoy pensando qué puede tener a nivel de amenazas esa tecnología. Y yo, pues, como analista, empiezo a volar mi imaginación. Ah, vea, este cliente está interactuando con un navegador web, ese navegador web le está pegando a un servidor web, ese servidor web por detrás puede tener una base de datos, esto puede tener un administrador que está realizando una gestión de esa base de datos, y puedo, basado en la herramienta y aplicando una plantilla que ya viene predefinida por Microsoft, Microsoft automáticamente me saca los diferentes elementos a los que se puede ver expuesta las tecnologías y me saca, basado en ese modelo STRIDE, las diferentes amenazas. Entonces aquí, por ejemplo, me está sacando que puede existir en la tecnología 1 una amenaza llamada tampering. Tampering se puede basar en que haya falencias, por ejemplo, a nivel de firmado de certificados digitales. Ah, puede existir también una falencia a nivel de repudio, que no pueda existir trazabilidad sobre lo que se esté haciendo en el manejo de la tecnología. Puede existir también una amenaza de negación de servicio. Entonces, eso me da a mí insumos para poder tomar como referencia diferentes amenazas a las que puedo aplicar en diferentes componentes.
Esto lo hace esta herramienta llamada Microsoft Modeling Tool. Yo también la puedo hacer a nivel o manualmente con herramientas como esta de diagramación, en donde basado en el concepto que les mencionaba de Stripe, puedo empezar a perfilar el ataque. Stripe, por ejemplo, básicamente lo que traduce es que, por ejemplo, voy a aplicar ese spoofing o temas de suplantación, que es tampering, que es tema, por ejemplo, de evaluar cifrados intermedios o en fases de comunicación o en capas superiores. La R, que es repudiation. La I, information disclosure o exposición de información. La D, negación de servicio. Y la D es también generar exposición de información. Entonces, información de exposi o exposición de información que afecta también la confidencialidad. Entonces, eso es lo que traduce esas siglas y que se aplican a cada una de las fases. Entonces, yo voy a visualizar qué amenazas voy a aplicar en cada una de las fases que puedo ver alguna tecnología en mi levantamiento o en mi fase de numeración pasiva. Siguiendo aquí con la metodología, y luego de haber hecho el modelado de amenazas, entonces yo ya paso al análisis de vulnerabilidades, que era el que veíamos la clase pasada, que a través, por ejemplo, de Nessus, yo ya puedo empezar a interactuar ya con el objetivo. Entonces ya puedo hacer una enumeración activa. Enumeración activa se puede hacer con alguno de los programas que visualizamos, o más bien con Nessus, que fue el que visualizamos, o también lo podemos hacer con Nmap. Ahí ya con Nmap ya estamos haciendo una interacción activa porque estamos pegándole directamente al objetivo. Aquí yo ya adelanté pues un Nmap en donde visualicé los diferentes puertos abiertos que tiene mi máquina vulnerable, en donde, por ejemplo, con las banderas O puedo visualizar el sistema operativo. Aquí puedo ver las versiones a las que puede estar, pues, o que teóricamente a través de la forma en que se codificó en Map, él censa el puerto y puede saber qué versión de servicio puede estar ahí levantada dentro de ese puerto. La bandera menos PN es hacer un análisis, pero sin ping. Y el menos PP es que evalúe los 65.535 puertos que existen basados en esta dirección IP. Luego de ese análisis que demora un poquito y por eso lo adelanté, pues se puede visualizar los diferentes puertos que tiene abiertos esa máquina vulnerable. Yo tomando como referencia, por ejemplo, el primero que veo acá, puedo empezar a realizar ya un perfilamiento de ataque para poder visualizar si puedo explotar ese puerto. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace con las diferentes estrategias que puedan existir para poderlo realizar a través de búsquedas en Internet basadas en algunos scripts que puedan existir. Entonces, pueden existir algunos exploits públicos que puedo tomar como referencia y vemos que uno de ellos es el Backdoor Command Execution. Este servicio, por ejemplo, de FTP tuvo una vulnerabilidad abierta hasta el 2015-2016, en donde no se sabía que existía, que era una backdoor que se había dejado intencionadamente por el fabricante y que fue descubierta y que fue explotada hasta ese año deliberadamente porque no se le había generado o no se había encontrado la brecha, ni siquiera por el fabricante. Entonces, ¿qué hago yo? Pues uso una de las ayudas más importantes que tenemos en esta fase, es el MFS Console, que es el Metasploit Table. Entonces, ese Metasploit Table es un framework que se utiliza en donde puedo, a través de una base de conocimiento que ya está aplicada en ese framework, generar explotación o procesos de explotación a tecnologías que ya estén censadas allí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? A través de ese indicador o esa etiqueta de ese servicio, puedo ya buscar hacer búsquedas relacionadas a través de Search y aplicando la tecnología que quiero buscar para saber si la tienen ellos indexada. Aquí vemos que la tienen indexada y que el número de identificación es el 0 para esta búsqueda. Entonces yo digo use, utilice el 0 y me dice que ya configura el CMD Unix Interact, que es un payload. Recordemos que el exploit no puede funcionar sin el payload. El exploit es básicamente el que puede aprovechar la vulnerabilidad,
pero el payload es el que me permite interactuar con el sistema objetivo. Entonces, ya teniendo como base eso, yo ya puedo saber las opciones que tengo. Entonces, aquí simplemente escribiendo options, puedo saber cuáles son las opciones que me da el exploit y veo que tengo esta posibilidad de setear este exploit para que tenga aquí la posibilidad de pegarle al objetivo. Entonces yo a través de la bandera set y aquí rhost puedo colocar mi objetivo y ya diciéndole que ya tengo aquí las opciones listas, le voy a pegar a través del puerto 21, que es el puerto que tiene abierto el servicio, y voy a ver que tengo el rhost, que es el que acaba de setear, y simplemente aplico exploit. Cuando digo exploit, el exploit va a empezar a tratar de aprovechar la vulnerabilidad. Esto no significa de que sí o sí la va a explotar, simplemente va a intentarlo a través de la forma en que se codificó. Y aquí, por ejemplo, me dice que ya me abrió una shell. La shell, que lo veíamos en la definición del sistema operativo, ya es la interacción propia con el sistema operativo objetivo. Entonces, yo ya aquí ya tengo la posibilidad de empezar a interactuar con ese objetivo y, por ejemplo, puedo ver que ya tengo acceso a la shell directamente del sistema operativo objetivo. Entonces, ya aquí puedo saber de que ya estoy en modo root y aquí ya exploté, pues, propiamente la debilidad del sistema objetivo. Y así pueden existir diferentes vectores adicionales que puedo aprovechar a través de esa misma situación, pues hay diferentes puertos a los que le puedo pegar y puedo utilizar Metasploit para ello. Si no está Metasploit, no significa que no exista un exploit público, pues Metasploit trabaja a través de una organización que se llama Rapid7, que no necesariamente tiene que tener ya adherido el exploit, entonces también tiene que ir de la mano la experiencia del analista para poder empezar a buscar, y es mucha búsqueda en Google directamente para poder buscar el exploit y moldearlo al escenario que yo esté tratando de afectar. Acá, listo, ya hicimos en la fase de explotación. No necesariamente se deben explotar todos los objetivos, es decir, pueden existir posibles muchos vectores de explotación que pude haber encontrado a través del análisis de vulnerabilidad, que puede ser con una herramienta. Nmap también puede brindarme posibilidad para análisis de vulnerabilidades, que lo veíamos en la clase pasada a través del menos menos bool. Y sobre eso puedo también mostrarle al cliente o a la organización que me contrató de que existe esa vulnerabilidad. Que yo la pueda explotar o no, depende mucho de, por ejemplo, los controles que tenga la organización. Entonces, yo le puedo decir, vea, existen estas vulnerabilidades, pero yo apliqué todos estos vectores de ataque y no la pude explotar. Tiene muy buenos controles perimetrales o compensatorios y esto, lo otro. Pero lo ideal es que dentro de esta fase se argumente que se hicieron todos esos procesos de explotación. Que no haya podido, es una situación, pues que también cabe dentro del marco de las posibilidades, y por eso de pronto la organización pueda tener vulnerabilidades con las que convive, porque no tienen la capacidad de solucionarlas por obsolescencia tecnológica o alguna situación, pero los controles están compensando todas esas posibilidades que ustedes como analistas también aplicaron en esa fase de explotación y no lograron, por ejemplo, perpetrar el sistema objetivo. Luego de la post-explotación, si yo, por ejemplo, ya tengo esa shell, ¿qué más puedo hacer? Puedo empezar a inyectar malware, puedo intentar secuestrar información, puedo empezar a elevar privilegios o hacer pivoting para poder afectar a otros objetivos. En fin, pueden existir otras alternativas dentro de este proceso. Y al final, la fase de reporte, que por ejemplo, aquí hay algunos templates. Por ejemplo, en OSCP, que es una certificación ofensiva que evalúa competencias, por ejemplo, en esto que estamos estudiando, nos propone un template para poder desarrollar un marco de trabajo. Que por ejemplo este es tiene valor, por ejemplo, en la prueba de certificación, le dan un incentivo del 20% en el examen por realizar pues todo el tema del reporte.
donde tienen que ustedes tener ser muy ordenados. Ellos proponen esta metodología donde se hace una introducción, se hacen recomendaciones, las metodologías usadas, el tema de obtención de información que lo veíamos, la enumeración de servicios, aquí la fase de explotación, la fase de mantenimiento y acceso. Sí, aquí el tema de limpiar las huellas, que también es otra que se maneja, y aquí toda la explicación de cómo se generaron todas las diferentes afectaciones al sistema. Son opciones donde es importante considerar porque dan una forma ordenada de trabajar y presentar los resultados. Muy importante obtener las capturas de lo que ustedes estén realizando, la explicación de la captura, y ser muy ordenados dentro de la presentación del informe. Entonces, Offensive Security entrega una buena forma de realizarlo ahí para que lo tengan ahí como base y como referencia. Otras plataformas para entrenar. Entonces, bueno, ya tienen todo Metasploitable 2. Metasploitable 2 no es solamente la vulnerabilidad que exploté, es otras adicionales que hay muchísimas que se pueden tratar de trabajar y que ustedes puedan entrenar y tener ya las competencias. Cuando ustedes vayan entrenando en cada uno de esos servicios que vimos expuestos, por ejemplo, aquí en la fase de reconocimiento a través de reconocimiento activo con Nmap, ustedes vayan interactuando con el servicio, a medida que lo vayan haciendo, van a ir aprendiendo muchísimo sobre cómo están dispuestos los diferentes servicios y tecnologías. Eso les va a ustedes a dar un dimensionamiento de cómo poder empezar, por ejemplo, a entrenar en diferentes plataformas, como Hack the Box, TryHack, MuleHub, que son plataformas que tienen el concepto de Capture the Flag. Capture the Flag es una bandera que intencionadamente se está dejando dentro de las máquinas que ustedes logren comprometer, y sobre esa bandera ustedes reportar que pudieron comprometer el sistema objetivo. A través de todas esas fases que vimos en la metodología PTES, pueden hacer este tipo de procesos. Y enumerar previamente la máquina, revisar las diferentes amenazas a las que, pues, se puede ver expuesta a través de un modelado de amenazas, a través ya de vectores propiamente definidos con herramientas como Metasploitable, para poder saber qué exploit van a utilizar y sobre eso comprometer la máquina objetivo y capturar la bandera. Y eso les va a permitir ir subiendo de niveles de acuerdo a las características que la plataforma entrega. Alguna de esas, por ejemplo, aquí está Hack the Box, que es una de ellas. Me gusta mucho porque te entrega pues, un aprendizaje muy guiado, en donde puedes ir, te puedes registrar, pues, libremente, y puedes ir haciendo carrera para poder ir obteniendo esas competencias necesarias para poder obtener banderas cada vez más complejas. Entonces, ¿qué numerales dentro de la norma ISO 27001, por ejemplo, se habla sobre estas actividades? Por ejemplo, si no se habla precisamente, se habla implícitamente, en donde la 6.1, por ejemplo, dice que se debe abordar el tema de riesgos y oportunidades relacionadas con seguridad de la información. Entonces, para abordar este tipo de actividades, pues implícitamente estaría también el tema del pentesting para poder abordarlos apropiadamente, no solamente que sea un panorama y estático, sino que sea una actividad en donde exista también interacción con el activo y se pueda evidenciar que el riesgo está latente por el proceso de explotación de una vulnerabilidad. El numeral 8.2 se refiere a la gestión de incidentes y la capacidad de respuesta a incidentes. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, un proceso de explotación es un incidente. O sea, si se hizo una explotación por un actor malintencionado, es porque se debe ya responder a nivel de incidentes, porque ya todos los controles fueron doblegados. Entonces, ¿cómo va a responder hacia al incidente el equipo azul? Una vez ya fue perpetrada, o más bien fueron evadidos todos los controles, entonces como el equipo azul va a responder ante ello. El numeral 12.6 se enfoca en la revisión y la efectividad de los controles de información. Yo digo que aquí palabras menos, palabras más, haga pentesting, tenga actividades de hacking ético o tenga red team, de acuerdo a la jerarquía que visualizamos, hay que evaluar esa efectividad de los controles. ¿Y cómo se evalúa la efectividad de los controles? Haciendo pruebas de penetración. Y el numeral o el anexo A, en el numeral 12.6.1, habla que se relaciona la gestión de pruebas de seguridad y evaluaciones. También se está diciendo palabras más, palabras menos,
haga pen testing porque necesitamos evaluar la efectividad de esos controles. Aquí ya pasamos entonces a ejercicios tipo examen. Esos ejercicios tipo examen, bueno, no, perdón, antes de eso, muy importante, se me iba a olvidar uno de los temas que vio aquí dentro del día, el tema del marco legal. ¿Qué se debe tener a nivel de marco legal en cuenta y presente para todo este tipo de actividades que va incluido el tema del pen testing? Es, por ejemplo, la ley 1581 del 2012, que habla sobre cualquier actividad que involucre gestión de datos personales. En este tipo de actividad, nosotros vamos a poder obtener información que no está debidamente asegurada por parte del cliente. Entonces, podemos obtener información de bases de datos, podemos obtener algún tipo de información de persona o algo. Y esto hace parte de ese, o que está amparado a través de esa ley. Un mal manejo que estemos dando sobre esa información, estaríamos infringiendo esta ley. Por ejemplo, los actores malintencionados que exponen bases de datos de tarjetas de crédito, información de personas, están, pues, si estuvieran dentro de la ley colombiana, infringiendo esta ley y estarían, pues, cometiendo un delito. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y Colombia se adhiere al Acuerdo de Budapest, en donde hay muchos países adheridos a ella, y entonces el que esté generando algún tipo de afectación en este tipo de ley puede caer, pues, infringir la ley en cualquiera sea en alguna de las dependencias o jurisdicciones que estén involucradas en el acuerdo de Budapest. El decreto 1377-2013, también que reglamenta la ley 1581, está ahí, pues, inmerso. La ley 1098 de 2006, esta también regula procedimientos relacionados con evidencias digitales. Pues tiene mucho más que ver con análisis forense, pero también, pues, da algunos lineamientos sobre cómo se debe trabajar todo ese tema de evidencias digitales dentro de un proceso investigativo. La ley 1273 habla sobre el marco legal de ciberseguridad y ciberdefensa, que también debe estar ahí amparado dentro de procesos relacionados como las prácticas del pen testing. Y la resolución 065-2005, 2015, que habla sobre lineamientos de seguridad de la información. En todas estas actividades, yo sí quiero dejar un mensaje. O sea, no es que yo veo una tecnología abierta en Google y empiezo a hacer ataque. ¿Qué puedo hacer? Enumeración pasiva, sí, ustedes pueden hacer enumeración pasiva porque no le están pegando directamente al objetivo. Pero desde el momento en que ustedes empiezan a hacer un Nmap, ya están haciendo una interacción activa y ya ustedes deberían tener un nivel de permiso para ello. Entonces, importante, no se le puede tirar en mapa a cualquier objetivo, no se puede empezar a enumerar activamente un objetivo sin una autorización previa, y ahí ya se está empezando a infringir la ley. Entonces, ténganlo en cuenta, deben tener autorización para realizar ese tipo de actividades. Si tienen mucha curiosidad y les gusta el cuento, entonces hay plataformas como FactBox, que es donde ustedes pueden sacar toda esa curiosidad y esos conocimientos para que le peguen a objetivos que están dispuestos para ello. Ejercicios y preguntas tipo examen. ¿Cuáles son las fases de la metodología PTES, casos de uso y herramientas? Entonces, definiciones, ustedes van a entrar y van a definir cada una de estas y van a saber qué herramientas se pueden utilizar en cada una de estas. Ahí, a grosso modo, entramos a cada una y visualizamos algunas de las herramientas que podemos utilizar. Entonces, descríbanlas y tengan muy concientizadas las 7 fases del modelo PTES o de la metodología PTES para que puedan aplicar procesos de hacking ético. ¿Qué fase en PTES se ocupa de perfilar el objetivo buscando información en fuentes abiertas? Lo veíamos, es la fase de inteligencia en donde podemos interactuar a través de herramientas como Maltego o herramientas como OSINT para poder recolectar información del objetivo. ¿Qué herramienta conocida se puede usar para apoyar la fase de explotación? La herramienta más conocida, y la vimos, Metasploit Table. Es una fase bastante conocida, es una herramienta bastante conocida que está en las distribuciones Kali Linux y Parrot. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar una cualquier prueba ofensiva en términos legales? Acuerdo entre las partes. Ese es lo primero y debe estar dentro de la primera fase del modelo PTS. ¿Qué se debe hacer? Acuerdos de confidencialidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Debe estar ahí inmerso dentro de ese acuerdo.
¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, eso ya. ¿Qué ley colombiana es fundamental en la protección de datos personales? Lo veíamos, la ley 1581, que nos ampara dentro de lo que es la protección de datos personales, y las tareas de pentesting deben estar adheridas a esa ley. Preparación para el día 5. Bueno, antes de eso, las conclusiones. Entonces ya concluimos que el Red Team, el hacking ético y el pentesting son tres conceptos diferentes. Sí, y se centran, eso sí, las tres en fortalecer los sistemas de información. ¿Qué nos permite un Red Team? Trabajar en colaboración con el Blue Team, equipo de defensa, para fortalecer las defensas y capacidades de respuesta de una organización. La interacción entre estos equipos es esencial para una seguridad efectiva. Es esencial enfatizar la ética y la legalidad en todas las prácticas de seguridad cibernética. Entonces, esto también debe estar bien en claro. Entonces ya sabemos, Red Team es un equipo más alto, en donde tiene inmersas otros equipos como el de hacking ético y el de pentesting, que se encargan de asegurar los sistemas de información. La preparación del día 5, ¿qué vamos a trabajar mañana? Análisis forense digital. Entonces, atentos, tómenle captura de pantalla a este tema si no tienen acceso al material aún. Ejercicios tipo examen, importante, esas definiciones, esto que les dejo de ejercicios tipo examen son claves para la resolución de la prueba. Entonces, tómenle captura y háganlo concienzudamente para poder sacar unos buenos resultados en la prueba. Y tómenle captura también a la preparación, porque estos conceptos los vamos a abordar. Recuerden que esto es un brief, o sea, un brochazo dentro de todo lo que tiene que ver en un tema específico, como lo vamos abordando. Y la idea es que ustedes vengan preparados, si no tienen muy buenos conocimientos, con los conceptos que vamos a impartir el día de mañana. Ahora sí, el espacio es de ustedes con las preguntas. Los escucho. Buenas, ¿qué pasaría si dentro de un pentesting se accede a un, o sea, hay un acceso pues no autorizado fuera del marco de lo que se definió previamente? Si no está definido dentro del marco y la organización se da cuenta a través de sus controles perimetrales y detecta un comportamiento anómalo, si esa línea defensiva lo reporta a la dirección y dice, vea, es que le estaba haciendo una prueba de pentesting y estos infringieron el alcance que estaba definido dentro de la prueba, podría primero terminar haciendo el contrato. Y segundo, si hay cláusulas dentro de esto, dentro del preacuerdo, donde se mencione algo al respecto, pues tendría que haber alguna sanción de tipo económica. Entonces, es importante eso dejarlo muy bien por escrito. Ya dentro de la fase 1 que hablábamos de acercamiento, debe estar muy claro qué es lo que pasa si yo infringo un objetivo, o si tengo el derecho de hacerlo para encontrar alguna debilidad, si a través de un proceso, por ejemplo, de pivoting puedo empezar a afectar ese sistema. Entonces debe existir una interacción también muy clara dentro de quién nos contrata y sobre eso pues empezar a definir los alcances y hasta dónde podemos llegar. Entonces es importante que todo eso esté muy bien por escrito en esa primera fase de enganche o de acuerdo inicial, para que no vaya a existir un problema más adelante para nosotros como profesionales dentro de esa área. ¿Alguien más? Bueno, no hay más preguntas. Vamos cerrando el espacio. No sé si entonces, bueno, mañana las terminamos. Mañana hacemos entonces el último día de preparación de la prueba, en donde es importante que preparen estos temas. Y lo ideal es que ya vengan con una idea clara de cada uno de los días que hemos ido abordando la temática, y que vayan entrenados. Recuerden que ustedes les van a mandar una citación del 2 al 4 para el proceso de certificación. Entonces, ya estamos a 30. Entonces, bien dispuestos para la realización de la prueba, que con todo lo que hemos visto, así sea rápido y todo, pues hemos dejado una idea clara de cuál va a ser la temática y la dinámica del examen. Entonces, creo que
Lo ideal es que todos ustedes superen el examen, que se supera con el 80%. Entonces, mucho ánimo, pues, y los espero mañana para el cierre de los talleres. Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego. Profe, yo te hago una consultica de pronto ahí rápida. ¿Usted de Sí, claro. pronto sabe si nos van a regalar de pronto algún simulacro o alguna vistadito así de cómo es el tipo de prueba o no? Eso simplemente para el fin de semana se presentan y ya. Yo pensaría que se van a presentar ya, pero voy a tener esa tareita también, esa consulta para mañana y te confirmo si va a haber algún team, alguna prueba previa para poder realizar algún simulacro y te aviso mañana. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Un Con feliz gusto. día. Hasta luego, Profe, feliz otra día. pregunta. Usted Sí, nos señor. dice que ellos nos van a enviar la citación, pero de pronto hay forma como de elegir los mejores horarios, porque hay mucha gente que trabajamos y pues que no siempre tenemos todo el tiempo en el día disponible. De pronto habrá Bueno. posibilidad de que uno pueda sincronizar o por mutua disponibilidad ajustar el horario de presentación del examen. Buena pregunta. La mañana también tengo respuesta a eso. La voy a elevar porque no sé si tienen la posibilidad de escoger horario. Voy a preguntarlo. Listo. Gracias, profe. Mucho muy amable. Gracias, Bueno, profesor. Feliz hasta día. luego. Hasta luego. Feliz día. Chao.